Víctor Tonelli, es licenciado en Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina, productor ganadero y asesor de empresas ganaderas. Fue fundador y ex coordinador técnico de la Mesa de las Carnes. También recibió en 2013 el premio Clarín Rural a la trayectoria ganadera. Es ex CEO de Estancia Cabaña Las Lilas y fundador y ex presidente de Nutrite, Sociedad Anónima, la empresa que lanzó al mercado argentino la primera carne con marca argentina y el mundo. También fue director fundador de Carnes Hereford de Argentina y Carnes Hereford de Uruguay. Fue presidente en dos oportunidades de la Asociación Argentina de Industria de la Carne, precursora del ABC. Vicepresidente de la Asociación Argentina de Producción Animal y vicepresidente y fundador de la Asociación Argentina de Brangus, entre otras entidades de la producción. Víctor, hecha la presentación formal, te dejo con la presentación. Bueno, muchas gracias Fernando, Juan, Patricio, a todo el equipo y bueno, a todos los que están del otro lado, como dijiste vos recién, se nota la falta de este clima que es mirarnos y reírnos un poco y compartir ideas. Gracias por la invitación. La idea de la charla, voy a tratar de mantenerme dentro de los horarios que tenías asignado. Acabo de poner el cronógrafo para que me rete si me paso. La idea de la charla es básicamente dar un primer panorama de lo que es el mercado mundial, después ya meterme un poquito más a fondo en los problemas y en las oportunidades que estamos viendo en este mercado, que claramente hoy uno lo podría definir como de inestabilidad y de fuertes cambios. Vamos a meternos después más a fondo con Argentina, ahí le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Y vamos a cerrar con lo que de alguna manera uno está viendo de lo que puede ocurrir post-pandemia, digamos, en términos de cambios importantes, muchos de los cuales nos van a exigir seguramente algún esfuerzo adicional, pero en todo caso yo los miro siempre desde la visión positiva de que son cambios que uno los tiene que hacer para seguir estando en el liderazgo, si cabe la palabra, para las carnes argentinas. Lo primero para mirar el mercado global, y son un par de diapos nada más, pero para ponernos en escenario y en situación, es que el mercado global de la carne vacuna se duplicó en los últimos 20 años y es un dato realmente muy importante. Yo lo reitero siempre porque se trata de un commodity que tiene larga data, arranca prácticamente con los primeros barcos frigoríficos allá en los inicios del siglo XX. Y esto no es un tema menor, porque no es una nueva tecnología que de pronto hizo irrupción en el mercado, sino que se haya duplicado en este tiempo es muy importante. Y como verán en estas columnas, la parte pintada de amarillo que representa Asia ha sido básicamente la responsable de buena parte de este crecimiento. Fíjense ustedes que en los últimos 10 años Asia, digamos, explica o justifica el 90% de este crecimiento del mercado mundial y dentro de Asia la locomotora china, que por supuesto ya representa el 60% del mercado asiático. Es decir, de alguna manera hemos crecido de la mano de Asia y sobre todo de lo que ha sido el crecimiento brutal de China, sobre el que le vamos a dedicar un capítulo especial y lo vamos a mirar con un poquito más de detenimiento. El segundo tema para mirar es entender, digamos, quiénes son los oferentes, quiénes son los players de la provisión de este crecimiento brutal del negocio. Y vamos a mirar después en el otro cuadrito que en un ratito les paso, quiénes son los compradores, digamos, a dónde está la oferta y a dónde está la demanda. Si miramos la oferta, vamos a ver que básicamente Mercosur, liderado por Brasil, representa casi el 40% de la oferta mundial de carnes. Ahí vamos a ver a Brasil con 23, Argentina con 7, Uruguay y Paraguay, que entre los tres, digamos, hacen otro 14%. Estados Unidos, que representa el 13% de la oferta total, y lo veremos también repetido en la demanda con un número bastante parecido. Ya explicaremos en todo caso por qué está de los dos lados con un volumen similar. Después Oceanía, entre Australia y Nueva Zelanda, representan prácticamente el 20%, 18%. Y la India, que aparece acá como un fuerte exportador,
cuando uno, digamos, lo tiene identificado como un país que no faena a los animales y que es un animal que es muy, muy respetado en forma religiosa, acá hay que explicar que, digamos, la India tiene dentro de ese enorme país una proporción no menor de musulmanes que son precisamente los que generan el procesamiento, consumen y también exportan, pero si bien está dentro de lo que es el bovino, es la variedad búfalos a las que, digamos, provee mucho en animal vivo y mucho para los países de origen musulmán de la propia región del sudeste asiático. Cuando miramos los importadores, China ya representa prácticamente el 30% de las importaciones mundiales. Estados Unidos, como les dije, está en la Expo y en la IMPO. La razón por la que están los dos es que exporta, digamos, carne de alto valor, fundamentalmente para el tercero y el cuarto país en importancia de importación, que son Japón y Corea, e importa ese 13% de carne para manufactura, centralmente para la producción de hamburguesas y otro tipo de productos de carne de relativamente bajo valor. Rusia todavía se mantiene en el quinto puesto, a pesar de que viene cayendo en los últimos años y se espera que este año incluso caiga, y bueno, después algunos otros de menor trascendencia. Asia representa, en el volumen total de la carne importado, ya el 62% del volumen. Eso para tener un primer panorama de quién es quién en este mercado mundial y sobre todo entender la brutal, digamos, crecimiento del volumen de este mercado en el que, por supuesto, Argentina ha acompañado de manera muy activa en los últimos años. Vamos a mirar de alguna manera los dos cisnes que han aparecido en este negocio. El primero, la fiebre porcina africana, y después, más tarde, vamos a mirar el impacto del COVID-19. Para entender qué impacto ha tenido la fiebre porcina africana, que ya venimos hablando de hace por lo menos un año y medio, casi dos años, apareció en agosto muy con una pequeña noticia no demasiado trascendente que había irrumpido en China, a poco de que empezó a caminar allá por el mes de febrero del 2019, vimos que iba a tener un impacto grande en el mercado mundial de carnes en general, y por supuesto ha sido responsable de buena parte del cambio de las propias demandas chinas y del desequilibrio que se generó a lo largo del 2019. Para entender un poco, digamos, la importancia de la fiebre porcina africana, primero hay que entender que si bien el cerdo y el pollo representan el 80% de la oferta global de carnes, las propias y las importadas en cada país, cuando uno mira realmente lo que es la transacción, el comercio de carnes, la verdad que las tres carnes, tanto pollo, cerdo como vacuna, participan no exactamente en la misma proporción, pero en proporción relativamente parecida, digamos. 30% del mercado mundial de carnes es la carne vacuna. Pero yo lo que quería mostrar en este gráfico es que entiendan que todo el comercio de carnes representa aproximadamente unas 30.000 toneladas, si le agregamos la carne ovina, pero 28.000 toneladas representadas por estas tres especies que son, como digo, centralmente el corazón de las exportaciones de las proteínas animales consideradas, en este caso, en las carnes, ¿no? Las tres principales carnes. Si uno entiende y se queda con el número de 28.000 toneladas, avanzo una nueva diapositiva y quiero mostrarles qué ha significado o qué impacto ha tenido, digamos, la fiebre porcina africana en la producción de carne de cerdos en China. Y el primer dato que también debe ser importante entender es que la producción de carne de cerdos en China en el 2018, previa a la aparición de este flagelo dentro de su producción, representaba el 50%, un poquitito menos, 48%, del total de la carne de cerdo producida en el mundo. Cuando ya entramos a ver que la carne de cerdo, digamos, representado en China era el 50% y que en China
solamente en 2 años, por efecto de la devastación de sus planteles de porcinos, ha perdido 20 millones de los 54 millones que tenía hace apenas 2 años, empezaremos a darnos cuenta que el faltante de carnes de cerda de chino, locomotora de la demanda mundial de proteínas animales, representa ni más ni menos que 2/3 partes del total de todas las exportaciones, de todo origen y hacia todo destino del mundo, sumada pollo, cerdo y vacuno. Es decir, cuando uno mira esto, más allá del COVID, de lo que vamos a hablar ahora, se da cuenta que el faltante estructural de carnes en el mundo es de tal magnitud que no hay forma que sumando todas las carnes y todos los países productores puedan mitigar el brutal faltante de China para este año y, por supuesto, para los próximos años. Una de las preguntas recurrentes, y me anticipo, seguramente alguna quizás lo haría, ya les doy respuesta, es, bueno, muy bien, China perdió 20 millones de toneladas, para China es un faltante fenomenal, piensen ustedes que del consumo de carne, sin incluir pescados, el cerdo en China representa 66% de la suma de estas carnes que mencioné, incluyendo vino. Lo primero que les voy a decir es, no serán menos de 5 a 8 años las perspectivas de que China pueda volver a reconstruir una producción como la que tuvo en el 2018. Mientras tanto, sigue creciendo la producción, mientras tanto, el crecimiento del poder adquisitivo de la economía china sigue demandando cada vez más proteína animal, y mientras tanto, digamos, este faltante estructural hace estragos no solamente en China, sino también dentro del negocio de las carnes, generando up and downs de precios que son fenomenales. Miren ustedes, ahora hablando de precios. Este gráfico es el gráfico que yo sigo todos los meses, cada tanto, digamos, voy actualizándolo en mis presentaciones, parto de la base siempre de los últimos 10 años, así que los que la vieron en presentaciones de años anteriores siempre van a ver que las curvas son distintas, porque en realidad ahora la base la puse en enero del 2010, y cuando uno pone la base del 2010 y compara la evolución del precio índice de la carne que elabora FAO de mes a mes y la compara, por ejemplo, la roja es la vacuna, con el cerdo que es la digamos, rosada clara, o con la del pollo mismo, que es la amarilla, lo primero que va a ver es que no solamente creció y se duplicó el volumen de carne vacuna exportada o el negocio de carne vacuna, sino que además, respecto de los últimos 10 años, ha crecido significativamente en precios. En tanto que las otras dos carnes, que han tenido una colocación muy buena y siguen teniendo una buena demanda, de alguna manera tienen equilibrio entre oferta y demanda, y digamos, los precios tienden a mantenerse relativamente constantes, con las subas y bajas vinculadas al precio de los commodities y algunos otros factores externos. Ahora bien, fíjense que he agregado, algunos que me han seguido en algunas charlas previas, he agregado también el precio de los cereales, teniendo en cuenta que esta es una charla de Fildotero, en donde el precio de los cereales está fuertemente influenciado por el valor del maíz en el mundo, para mostrar de alguna manera una correlación de precios internacionales entre el precio de las carnes, digamos, que utilizan el maíz como una fuente importante de alimento. En el caso de la carne vacuna, claramente si uno compara lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, la verdad que el precio de la carne ha mejorado sensible o significativamente respecto del costo del alimento, más allá de lo que vivimos en la Argentina, que después lo vamos a ver en particular. Pero digamos, ha mejorado la relación en términos de valor de venta del producto internacional, costo del maíz o de los cereales, donde, insisto, el maíz es un fuerte componente. Ahora bien, verán ustedes que hay una curva de crecimiento que se acelera durante todo el año 2019 por efecto justamente de la fiebre porcina africana que estuvimos hablando hasta hace un minuto, este primer cisne negro que genera fuertes disrupciones,
también van a ver un crecimiento muy significativo de lo que es la línea rosa clara, que es la del cerdo. Fíjense ustedes que es igualmente significativo su recuperación y crecimiento. Y, digamos, así como una subida muy rápida, generada, insisto, por el faltante brutal de carne en Europa, también vamos a ver una caída, yo diría, igualmente significativa, no en la misma proporción, por suerte, porque hubo una recuperación ya a partir de la, de la vuelta de la actividad económica en China, pero bueno, digamos que una parte no menor de lo que había crecido el precio durante el año 2019 se ha perdido en el transcurso de los siguientes 5 meses. También vamos a ver ahora, a continuación, cuando veamos China, el impacto de precios y cómo está funcionando ese mercado. Me gustaba que se quedaran con estas dos, digamos, estos dos comentarios. Uno, el crecimiento brutal del mercado mundial, de la demanda brutal de carne vacuna en los últimos años, también acompañado por un fuerte crecimiento de los precios, lo que muestra que la demanda queda insatisfecha y termina siendo arbitrada por un crecimiento en los precios, el impacto estructural de la fiebre porcina africana, que ha sido o que ahora está de alguna manera, digamos, atenuada por el efecto del COVID, que esperemos, y esto sí es, por supuesto, una expresión de deseos, una imaginación, quede resuelto en los próximos meses, o por lo menos atenuado en términos de la actividad mundial. Vamos a ir ahora sí al coronavirus específicamente, y lo que quería hacer, y puse una sola diapositiva, es un análisis del mercado. Yo diría una foto de lo que está pasando, un comentario de lo que ocurrió, y de alguna manera un poquito lo que podríamos esperar que ocurra en los próximos meses. No mucho más de eso, porque claramente la incertidumbre y las noticias, como digo yo, el rating del minuto de lo que va pasando lo hace muy complejo de poder hacer una perspectiva cierta, real y concreta. Pero igual, como dijo mi amigo Juan Carlos Eiras, como soy opinólogo, siempre me tiro un poquito de cabeza a lo que creo que va a pasar. Después, espero que no me pasen la cuenta, si le erro. Cuando, me encanta, porque la gente me dice, che, te equivocaste, y es verdad, me equivoco como el mejor, pero nunca me pasan un chequecito cuando les hice hacer buenos negocios. Así que, si hay algunos que están viendo que tienen alguna deuda conmigo, después les paso el número de CBU. Bueno, China. China claramente, digamos, previo al anuncio del COVID, hay serias dudas si el anuncio de enero no estaba siendo conocido ya en noviembre o diciembre, pero en todo caso, China compró una enorme cantidad de carne para lo que ellos llaman, o el evento más importante del año, que es la fiesta del año lunar, que este año que pasó, 2020, se daba en la segunda semana del mes de enero. Habría comprado carne de todas las especies y, por supuesto, otros productos alimentos para prepararse a ese gran momento de consumo que es extraordinario. Los agarra el COVID, o por lo menos anuncian la presencia del COVID justo una semana antes de que aparezcan estas fiestas, se cierra todo, se para los festejos, se para los movimientos, se deprime totalmente el consumo, quedaron con enormes stock y esto generó una renegociación, yo diría, a lo chino, de mala manera, de manera, yo diría, muy, muy poco, digamos así, normal dentro de lo que es un negocio en donde se respetan los contratos. Los contratos se rompieron, no solamente se rompieron con aquello que estaba previo al embarque, sino que se rompió lo que ya estaba en el mar e incluso lo que ya había llegado a puertos. Esto generó una caída brutal, cambios en los mecanismos de contratación y quedó un sabor muy amargo dentro de los exportadores. No estoy hablando solo de Argentina, sino de todos los proveedores, que ya vamos a ver quiénes son. Bueno, durante marzo, durante abril, durante mayo, ya lo vamos a ver, una recuperación de la actividad creciente, se recuperaron los volúmenes de negocios,
Y el rebrote que conocimos hace 2 semanas, que yo creo que ellos ya lo conocían de antes, esa es mi sensación, porque antes de que apareciera la noticia del rebrote, se había nuevamente reverdecido esta renegociación de precios, y cada vez que tienen sobrestocks aparecen estas renegociaciones, le echan la culpa al gobierno que les corta el financiamiento, pero la verdad es que el problema que tienen es cuando están con sobrestocks y los negocios se les caen, las cuentas las terminan pagando los exportadores. Ahora bien, con motivo de este rebrote, para no hacerla tan larga, digamos, ahora China dice que considera o cree que uno de los factores de la aparición de esto es una nueva variedad del COVID, que apareció en una tabla, en un mercado donde se había cortado salmón noruego, tratando de ver si la culpa es de otro, a partir de lo cual a todos los países exportadores de todo tipo de alimentos los han puesto, digamos, en la obligación de hacer análisis. Está allá en la Argentina, estuvieron mirando, ¿no? Pero sí los argentinos, en ASA, en Uruguay también, en Brasil, en Australia, en todos lados, haciendo chequeo de los protocolos en todas las plantas que tienen algún caso positivo de algún empleado quedan temporalmente fuera del negocio. Ha ocurrido en los últimos días con más de una planta exportadora, por suerte no muchas en la Argentina, pero bueno, al que le toca, la verdad que no es agradable ni es deseable que ocurra. Ahora, la realidad es que la OMC ha dictado muy claramente su dictamen de que no hay posibilidad de que los alimentos transmitan el COVID, y 70.000 toneladas de alimento han sido chequeadas en los puertos chinos y hasta ahora no ha aparecido un solo caso positivo. Razón por la cual muchos de los operadores consideran que, a ver, no es que estén exagerando, es razonable que tengan sus temores, pero que han utilizado este rebrote también para presionar a la baja de los precios, que esperemos que sea coyuntural. Mi lectura, y ahora sí, como opinólogo, voy a mencionarlo, mi lectura es que si no es en agosto, será en septiembre, y si no es en septiembre, será en octubre. Nuevamente China se va a preparar para una importante importación en volúmenes, preparándose para el nuevo año, nuevo lunar. Este año le toca febrero, razón por la cual me animo a imaginar que va a haber demanda y precios a la suba. Si no es en agosto, insisto, será en octubre, y si no, en septiembre o en octubre, porque con 60 días de demora entre contrato, producción y llegada de la mercadería, lo que se embarque en octubre está llegando en diciembre, ya muy próximo para ser distribuida para estas fiestas. Así que me parece que esta renegociación a la baja tiene no más de 2 meses de duración. Y después veo volúmenes y precios a la suba. Europa, que fue de alguna manera la que más nos pegó por la parálisis, sobre todo de las comidas extrahogareñas, ha recuperado actividad. Esperemos que no haya rebrotes como en el caso chino, o por lo menos que no afecten en los consumos de carne vacuna. Y apenas 3 semanas hemos visto cómo el faltante de carne, sobre todo enfriada para distribución en restaurantes clásicos de steakhouse, tanto en Alemania como en Francia, como en Italia, España, etcétera, ha hecho que la cuota Hilton pasara de 7.500 a $8.000 la tonelada y subiera como mínimo entre el 40 y el 50%. Hoy se están cerrando nuevos contratos entre 11.500 y $12.000 la tonelada. La verdad, esperábamos que esto ocurriera, no esperábamos que ocurriera, digamos, con el impacto en la suba de precios, ojalá se mantengan, pero yo creo que sí, ya volvimos, por lo menos si no aparece nada raro, de nuevo en el horizonte de Europa, a una demanda firme y precios interesantes. Israel, afortunadamente, arrancó con los contingentes de rabinos que llegaron
mejor dicho, que llegaron hace 3 semanas y se pusieron en marcha la semana pasada. Ya hay 12 plantas produciendo con este destino a muy buen precio, con lo cual la combinación de Collier y Hilton, más Estados Unidos, está dando un valor interesante, que las plantas lo han llevado a también a mejorar el precio del novillo, categoría escasa. No hace falta que les cuente a ustedes que son especialistas en generar este tipo de mercadería y que lo están, digamos, sintiendo en las llamadas telefónicas del día a día. Esta semana ya se está hablando de por lo menos 170 pesos, por decir un número promedio, con 10, 15, 20 días de plazo, y la expectativa es que la semana que viene posiblemente haya algunos pesitos más por parte de los frigoríficos exportadores. Chile, que es un, digamos, también un importador significativo para nosotros, si bien se le cayó la demanda por el COVID, más todos los problemas políticos que conocimos sobre fines del año pasado, se está esperando que a partir de julio y agosto, y de nuevo preparándose al mes de mayor demanda, que son las fiestas patrias de mediados de septiembre, se espera que Chile, digamos, vuelva otra vez a demandar y probablemente a subir precios. Así que con estos 4 mercados, me parece que al menos el novillo, la vaquillona y el novillito va a tener una buena demanda y colocación de precios por parte de los frigoríficos exportadores. Y después, un comentario, digamos, a alguno de nuestros competidores. Yo diría Australia, que es el líder en China, este año va a tener un volumen disponible para exportación. Se estima entre un 6, un 8 y hasta un 10% menos que el año pasado, como resultado de la vuelta, digamos así, de la oferta forrajera, después de 2 años tremendos de sequía y una pérdida muy significativa del stock. Está ahora reteniendo y recomponiendo stocks, así que va a tener saldos exportables más chicos. Brasil ha sido el gran disruptor de los precios, sobre todo en China, muy agresivo, yo diría mirando mucho más market share que precios. En este caso, se calcula que va a terminar subiendo casi 10% el volumen y, bueno, digamos, es hoy una espina en el pie, iba a decir en otro lado, dentro de lo que es la competencia de precios a la baja en volúmenes de mercados, que por supuesto con el COVID no es tan fácil. Y Uruguay, que siempre lo miramos, sobre todo porque tiene, salvo con Japón y Corea, que es un valor muy chico de su volumen, un mercado muy parecido al nuestro, yo diría está bastante complicadón. Las exportaciones a fin de mayo han caído casi el 20%, porque, digamos, tuvo algunas dificultades en el abastecimiento de la faena, debido a que hace un año atrás tuvo un volumen muy grande de exportación de ganado en pie. Esto es para dejarle un panorama. Algunas cosas tienen que ver con el COVID y mucho tiene que ver con la realidad del mercado de hoy. Después, si quieren, en alguna pregunta ampliamos un poquito más de perspectivas. Vamos a mirar China rápidamente, 3 o 4 gráficos. El primero, digamos, USDA en abril ya dio un panorama de lo que esperaba que ocurriera en China en el 2020. Ya estas proyecciones incluyen el efecto COVID, así que son bastante claras. Y si ustedes ven el crecimiento de lo que se espera que importa China de todas las carnes, es más o menos el doble de lo que importó en el 2018. Y en carne vacuna no llega al doble, se estaba esperando cerca de un 80-85%, digamos, un número realmente muy significativo. Cuando vamos a la realidad de lo que viene ocurriendo, digamos, miremos un poco quiénes son los jugadores que compiten con nosotros, quiénes son los proveedores de carne de China, y lo notable es que, digamos, este raíz importador de carne vacuna arranca hace apenas 10 años. China hace 10 años o menos de 10 años no jugaba, no movía, no mojaba la galletita en el café con leche en este negocio. Fíjense que Australia es el primero que irrumpe, Australia y Nueva Zelanda, que veremos más adelante como proveedor. Prácticamente en el 2013 empieza a tener algún grado de participación más importante en volumen.
Después Brasil, que arranca en el 2015, Uruguay, que arranca en el 2012, antes que Brasil y Argentina, porque fue el primer país del Mercosur que se recuperó después del insuceso de la fiebre aftosa, que digamos, nos quitó a todos buena parte de los mercados allá en el 2001. Argentina, que arranca casi como Brasil, un poquito antes, pero con cierta trascendencia a partir del 2017. Nueva Zelanda, como mencioné, los All Blacks, digamos, arrancaron como Australia, pero digamos en un país cuyo volumen y su capacidad exportadora es infinitamente menor, y un conjunto de otros que siempre acompañan, algunos de los cuales son vecinos, digamos, de territorio. Ahora, fíjense ustedes, para el 2020, y acá estamos hablando de importaciones peso producto, lo que efectivamente ingresa por aduana, el gráfico anterior era equivalente a res con hueso, que en general, digamos, es un 50% más porque retrotrae el peso del producto al origen de la res o de la carcasa, digamos, ¿no? Que en cada país se mide de una manera diferente. Ahora, cuando miramos el conjunto, van a ver que Uruguay, que perdón, que Brasil es el principal proveedor de carne de China ya en el 2020, Argentina lo sigue bastante de cerca, este año se despejó Brasil por esto que mencioné, digamos así, de su agresividad en términos de precio y de dominancia en el volumen. Sigue Australia, después Uruguay, después Nueva Zelanda y por último un conjunto de otros países que son irrelevantes a la hora de sumar el volumen global. Déjenme mostrarle un par de gráficos y ya pasaremos a hablar de Argentina. Y me quedan todavía 15 minutos, así que creo que voy a llegar bien. Lo primero que les quiero mostrar es qué ocurrió desde el 1 de enero del 2019 hasta el mes de mayo. No sé por qué no figura la palabra M, pero esto está hasta fines de mayo. Miren ustedes el gráfico del volumen y miren el gráfico de los precios. Y van a ver que ambas curvas han subido de manera significativa cuando uno mira las importaciones de carne de cerdo, y va a ver que a lo largo de todo este periodo, de punta a punta, incluyendo los 5 meses de este año que fueron altamente afectados por el COVID, a pesar de todo, el volumen subió un 60% en carne de cerdo y el precio quedó 166% arriba. Insisto, esto es porque estructuralmente, digamos, más allá del COVID, que afectó enormemente sus actividades, la falta estructural que le generó y le sigue generando y le seguirá generando la fiebre porcina africana, digamos, superó aún la pandemia que nos está tocando vivir. Cuando miramos el vacuno, y acá ya sí, perdón, y acá ya sí les muestro, digamos, acá sí vamos a ver en la línea roja la caída, la suba y la caída del volumen importado, y sobre todo la caída más importante que se da en el precio. Pero aún así, de punta a punta, todavía quedamos arriba en un 44% si miramos mayo 2020 contra enero-febrero 2019, y el precio aún así todavía sigue siendo más alto. No obstante lo cual, por supuesto, cuando se compara con los picos que se generaron en meses anteriores, por supuesto la caída es muy significativa e insisto, con este rebrote hoy todavía hablar de una recuperación para julio y agosto sería demasiado, digamos así, arriesgado. Soy opinólogo, soy optimista, pero tampoco como vidrio. Sí, les digo, agosto y septiembre veo, y si no octubre, una necesidad de volver a rearmarse para las fiestas de febrero y por lo tanto ahí espero una recuperación interesante de volúmenes y de precios. Vamos a ir a Argentina y vamos a mirar junto primero un par de gráficos de carácter más, si se llama, genérico y después nos vamos a meter un poquito más en el negocio, si cabe la expresión. Lo primero es que Argentina, digamos, en los últimos 10 años, hasta mayo del 2020 inclusive, ha mantenido un volumen de producción y de abastecimiento al mercado interno que a lo largo, digamos,
de todo este periodo se ubica en torno de las más o menos 200.000 toneladas por mes. Eso proyectado al año nos da 2.400.000 toneladas dividido los 44 millones y pico de argentinos, terminan siendo a las 50, 52, 53 kilos que venimos consumiendo. Por supuesto, esas mismas 240.000 toneladas de hace 10 años atrás representaban más de 60 kilos, porque, digamos, crece la población y se mantiene relativamente estable la producción destinada al mercado interno. Ahora bien, crecimos en la exportación, lo que pasa es que todo el crecimiento de la exportación se destinó a las exportaciones, que es la porción roja de esta suma de columnas que al final dan el volumen total producido, y ahí sí ya podemos estar hablando de niveles de producción que arrancaban en torno de las 200.000 toneladas mensuales y ahora sí estamos hablando de 250-260.000 toneladas. Como quiera que sea, en 10 años la producción creció más del 10% cuando uno lo anualiza, se mantienen los niveles destinados al consumo y las exportaciones crecieron prácticamente en casi un 170%. En términos de comparación de los primeros 5 meses de este año respecto de su similar del año pasado, podemos decir que la producción ha crecido un 8%, ya casi me paro, aplaudo, me caen unas lágrimas de emoción de lo que ha sido la cadena capaz de pasar por encima a todas las restricciones de cuarentenas, de movimientos de ganado, de movimientos de alimentos, de protocolos para el personal de campo, de feedlot, de los frigoríficos, de los transportistas y de la distribución, capaces de llevar adelante, yo diría, una hazaña dicha con todo el orgullo y con toda la emoción. Las exportaciones crecieron un 16%, y lo que sí uno mira, digamos, a lo largo de todo este periodo, es que pasamos de tener exportaciones que representaban al 10% a superar el 25% del destino de todo lo que producimos. Déjenme decirles que de cara a lo que viene, vamos a estar pensando más en 30% y en 35% de exportaciones respecto de la producción total, cambiando el modelo de consumo en la Argentina con fuerte crecimiento tanto del pollo como del cerdo. Es decir, un poquito más parecido a lo que ocurre en el mix de consumos a nivel mundial. Me quedan todavía 9 minutitos, venimos bien. Veamos ahora qué pasó con las exportaciones. Acá lamentablemente todavía no está el dato oficial de las exportaciones del mes de mayo, así que vamos a mirar cuatrimestre para poder comparar periodos similares y ahí nos vamos a llevando al 2020. Un poco lo que hablábamos recién, fuerte crecimiento de las exportaciones a pesar de esta pandemia. De nuevo, aplauso, medalla y beso para toda la cadena. Bueno, acá sí verán cómo claramente China se ha transformado en el gran destino de las carnes argentinas. Lo mismo ocurre en Brasil, lo mismo ocurre en Uruguay, lo mismo ocurre en los principales países exportadores del mundo. Ahora bien, ahora sí nos vamos a dedicar en los próximos 4 gráficos y después vamos a las conclusiones, a qué ha pasado con los precios de nuestros productos. Esto, digamos, es un poco la cotidiana, la que sentimos, la que nos mueve el bolsillo y nos permite seguir funcionando según en el lugar que nos toque a cada uno en esta cadena. Lo puse para mirar un año, digo, bueno, ¿qué pasó en el último año? Miramos los distintos parámetros y los distintos precios que nos interesan. Ahí vamos a ver el novillo de exportación, vamos a ver la vaca de exportación. A lo largo del año, el uno ajustó el 35, el otro ajustó el 45. El precio del novillito de consumo que ajustó un 55%. El ternero, que es lo que le hace sufrir tanto a Juan Carlos, a mí también y a todos los que estamos en este negocio. A mí, digamos, en una especie de mixed feelings, porque en lo personal soy criador, recriador, así que este numerito me encanta.
en lo profesional, involucrado ya en otras actividades, más como recreador y usuario de hotelería de los Fildot, se me caen varias lágrimas, el precio del ternero que claramente duplicó el precio del ganado para exportación, el precio de la vaquillona preñada, que también es otro de los grandes ganadoras en esta, digamos así, ajuste de precios. Ahí van a ver el precio del maíz, que en este caso, como usuario de la hotelería, o en el caso de ustedes, afortunadamente respecto de los precios del ganado, ha quedado retrasado, viabilizando por lo menos con menores costos los alimentos, y ahí van a ver el dólar y el índice de precios al consumidor. Digamos, salvo el ternero y salvo la vaquillona preñada, que claramente, como la mayoría de los analistas lo ha expresado casi cotidianamente, el propio Juan Carlos, cada vez que hablamos de esto, y muchos de ustedes, sabemos que los precios del ternero y los precios de la vaquillona preñada hoy tienen un componente de decisión de formación de precios que no pasa por el negocio propiamente dicho, sino por un resguardo de capital. Pero bueno, de alguna manera el dólar ha superado al resto, digamos, de los componentes de lo que es lo que va a faena. Sin embargo, y a pesar de todo, el novillito de consumo y la vaca todavía han quedado por arriba del ajuste del dólar oficial, que por supuesto es un dólar de alguna manera, entre comillas, semitrucho para no quedar mal con los funcionarios, y que no nos corten la transmisión de un momento para otro. Pero bueno, como quiera que sea, era interesante mirar cómo ha sido la evolución de los precios de lo que vendemos, que es lo que producimos, y los índices clave de la economía. Bien, ahora sí, un par de temitas ya metiéndonos en nuestro negocio. Lo primero es el dato de agroindustria, que es muy interesante seguirlo, ustedes lo siguen, pero para quienes no lo hacen, era interesante mostrar. Digamos, estos son los movimientos de los últimos 4 años de todos los terneros para todo destino. Estamos hablando de los 12, 13, 14 millones de terneros según el año que se producen anualmente, más o menos se mueven, esto es que no se retienen en el campo de nacimiento aproximadamente un 75-80%, es decir, que los terneros salen del campo donde nacen y van a algún destino, recriados, fildot, donde quiera que sea, en una concentración muy fuerte, en donde el 50% del movimiento de todos los terneros se da entre marzo y junio, es decir, en apenas 4 meses, 50% de los terneros salen de sus campos de nacimiento para algún destino. Fíjense ustedes lo que ocurrió en el 2020. En el 2020, primero por el COVID y segundo por, digamos, seguramente algunas cuestiones vinculadas a la oferta forrajera, pero más por la cuarentena inicial de marzo y abril, que limitó muchísimo los movimientos. Pero bueno, cuando uno mira el movimiento de mayo, mayo termina compensando buena parte de los atrasos de los meses anteriores, y cuando uno suma todos los movimientos respecto del año anterior, básicamente ha quedado apenas 2% menos de terneros totales movidos entre enero y mayo. En junio la actividad ha sido igualmente intensa, y esto de nuevo para subrayar y para felicitar cómo se supo adaptar rápidamente incluso todo el aspecto comercial, prácticamente sin ferias, muy pocas, contados con los dedos de la mano, sin presencia de vendedores o compradores desde el mes de marzo, se creció de manera significativa el uso de las nuevas formas de comunicación, y tenemos remates por intranet, remates por internet y por supuesto por Canal Rural, que es uno de los que más intensamente ya lo venía desarrollando. Cuando miramos el mismo gráfico de movimientos, pero ya ahora sí, total de terneros enviados a Fildot, de nuevo, los 4 años anteriores, acá sí van a ver cambios, sobre todo en la línea verde, que es la del 2019, que hay menos cantidad de animales enviados a Fildot, y lo mismo ocurre en el 2020, que es la rayita blanca,
pero esto ya tiene que ver con un cambio estructural que se está dando en la ganadería, que es el crecimiento de las recrías. Es decir, una parte no menor de los terneros que antes iban al corral para terminar como gordos en 300, 320, 330, 350 kilos, hoy están quedándose en los campos o yendo a campos de invernada o campos de recría, digamos, que no aparecen en los movimientos, tiene que ver con lo que les menciono. Básicamente, que no aparezcan es que o fueron a campos de recría o se quedaron en los mismos campos de cría haciendo recrías. Interesante pensando en que seguramente la actividad filotera, que ya está creciendo con servicios de hotelería para los propios frigoríficos exportadores, esto va a ser una tendencia creciente en los próximos años. Y me voy al último gráfico, este lo conocen, yo diría, mucho mejor que yo, la relación maíz-ternero y costo de reposición. Bueno, en general, digamos, hay una cierta correlación entre el costo de reposición y el costo del alimento. La curva amarilla lo que muestra es que cuando el maíz está barato en relación al ternero o al novillo o al novillito, digamos, hay una fuerte tendencia a que crezca el costo de reposición, que es la roja, fíjense cómo acompaña, salvo en este momento en donde, digamos, la relación del maíz no es mala, porque termina siendo entre 11,5 y 12 kilos de maíz por kilo de gordo de consumo o novillito vendido. Sin embargo, el costo de reposición se va al diablo, lo vimos en el precio del ternero, y de nuevo, no nos volvamos locos, no tiene nada que ver con el negocio, y hay gente que cree, y cada uno tiene la decisión que quiera, estoy llegando al final, cree que va a estar mejor protegido comprando terneros o vaquillonas que comprando dólar MEP bolsa o algún blue debajo del colchón. Bien, último dato de gráfico de la Argentina y pasamos a las conclusiones. Me voy a pasar 3 o 4 minutitos, Fernando, te pido permiso, pero espero no mucho más que eso. Bien, ¿qué es lo que pasó con la exportación o con los precios? Acá vamos a ver desde enero del 2019 a la fecha, vamos a ver la cuota Hilton. Fíjense la brutal caída que se dio por la inacción del negocio, por la caída de demanda de Europa. Recuerden ustedes que solamente en cuota Hilton el volumen exportado mensualmente está en torno de las 2.400 toneladas por mes. Llegamos a exportar durante enero, febrero, algo parecido a 1.200 toneladas, o sea, bastante menos de la mitad. Y ahora la recuperación fuerte que les mencioné hoy cuando hablábamos de mercados, que ya para este mes la estamos viendo entre 11.500 y 12.000 dólares la tonelada. No me extrañaría que siga subiendo un poco más en lo que resta de junio, tal vez las primeras semanas de julio, y a lo mejor después a meseta entre 11, 10 y medio, 11, 11 y medio, que es un número que tradicionalmente sirvió para agregar valor al novillo. Y ahí el otro dato, digamos, que son los precios de China, y ahí le puse un numerito para explicar que en realidad no hay un número para toda la vaca compensada, porque o eran 23 cortes o eran los 6 nuevos cortes, con o sin rampalón, con o sin hueso. La verdad que no es fácil tener un número global, así que tomé, digamos, dos de los grupos de cortes que son muy tradicionales en exportaciones, el chuck and blade, que sería parte del delantero, y la rueda, en un componente de 50 y 50, para tener un número más o menos representativo. Hoy nos estaría dando unos 3.700 dólares si solo se exportaran estos dos cortes, que no es la realidad. Pero para poner un número de cómo se cayó respecto de los valores que supimos tener allá por el mes de noviembre, que llegaron a tocar en el promedio de estos dos grupos 7.000 y ahora están en 3.700. Bueno, para darles un panorama de que efectivamente hoy la vaca está complicada de integrarla, no así el novillo, que como digo, sumale Kosher, sumale Estados Unidos y Chile que vuelve, vamos a andar bien. Última diapositiva, Fernando, para que no te agarre un infarto. ¿Qué es lo que esperamos, digamos, que ocurra en los próximos meses? Claramente el mercado va a estar signado por las dos palabras que están en el título: incertidumbre y volatilidad. Estas dos, definen todo, así que cualquier proyección que yo dé
vuelvan al título, y si me entusiasmo demasiado, vuelvan al título. Incertidumbre y volatilidad. No obstante eso, digamos, lo que estamos viendo es que si no aparecen rebrotes que están complicando el tema, estamos esperando que la economía, que ha caído brutalmente en el mundo, comience a recuperarse, no sabemos a qué velocidad. Lo que sí sabemos es que post-pandemia, los cambios que se dieron, tanto en los lugares de consumo, esto es mucho más consumo hogareño, mucho más delivery y mucho menos restaurants, parte de esto que ya se dio obligado se va a mantener en un futuro próximo y seguramente hacia adelante, más venta online. Va a haber seguramente mayores exigencias de inocuidad, de bioseguridad, cuestiones vinculadas a todo lo que es la demanda de carácter así de responsabilidad social, tanto en medio ambiente como en bienestar animal, y yo diría acá sí preparémonos para trazabilidad individual, preparémonos para tener mucho más claro que no podemos seguir, en todo caso, degradando el suelo o generando deforestación excesiva, porque nos lo van a cobrar, o no nos van a comprar, o nos van a aplicar algún tipo de pararancelaria o arancelaria propiamente dicha. Preparémonos para un mundo que se va a volver, al menos en los próximos años, mucho más proteccionista, el famoso nacionalismo que incluso ocurrió después de la vaca loca, digamos, protegiendo y promoviendo mucho más, como más segura, los productos nacionales. Así que ahí, digamos, todo lo que el año pasado festejamos, el acuerdo Unión Europea, el acuerdo AFTA, el avance de otros acuerdos bi y multinacionales, me parece que no lo vamos a tener fácil. Tenemos que prepararnos para estos acuerdos y desacuerdos en políticas comerciales China-Europa. Prepararnos, sí, y acá el otro día en la mesa de las carnes, y bueno, quienes han participado, que vi que hay más de uno en esta charla, digamos, así no perder el tiempo para aprovechar este Brexit, que nos da una ventanita para volver a pelear en el cambio del protocolo Hilton y meter a los corrales dentro de este, digamos así, protocolo de exportaciones con arancel reducido y, por supuesto, seguir peleando en acuerdos bi multilaterales que, si no avanzamos, nos quite una enorme competitividad con otros exportadores como Australia, Nueva Zelanda y el propio Estados Unidos y Canadá. Hasta acá llegué, traté de correr, me pasé 6 minutitos, después te lo descuento en la factura, Fernando. Muchas gracias. Impecable, Víctor, impecable. Muchísimas gracias por la presentación, por este pantallazo que nos diste, tanto internacional como de las variables del mercado en Argentina y los precios que hacen al negocio del engorde. Así que te agradezco por la presentación. Tengo algunas preguntas. Le voy a pedir a los que quieran sumar alguna pregunta ahora que puedan levantar la mano en la lista de participantes haciendo clic al lado de su nombre. Tienen la posibilidad de levantar la mano para hacer alguna consulta. Yo mientras te voy leyendo la primera consulta que tengo, Víctor. Dale, yo me tomo un matecito. Adelante. Bien. ¿En su opinión, cree que las demandas chinas próximas van a seguir siendo fuertes en la categoría vaca solamente, o que también van a demandar otras categorías como novillo o vaquillona? En primer lugar, agradezco la pregunta porque me la comí, digamos. Y un tema que debería haber mencionado, así que me viene muy bien, es que China, así como primero creció en el volumen y por el tipo de cocción, de alguna manera la vaca en buen precio le sirvió para los cocidos, para esas cocciones lentas, etcétera, etcétera, está creciendo de manera significativa en formas de consumir más al estilo occidental, no solamente hamburguesas, sino también steaks en buenos restaurantes. Está creciendo en esa demanda y yo diría, si me permitís así de opinólogo y futurista, que me encanta ser, total, después me la cobrarán más adelante, si estoy, yo diría, no nos deberíamos sorprender si lo que es hoy una proporción de 95% de importaciones de carne de vaca o de carne para destinos de esta low cuisine, se transformen en un 50 y 50
los próximos 3 o 4 años. Preparémonos para el novillo para China, no digo el mes que viene, digo el año que viene, el otro y el otro y el otro. China va a empezar a pagar más, ya está pagando para algunos envíos de carne de alto valor, de carne Angus, incluso que se están mandando, valores incluso que superan la cuota Hilton europea, así que el desafío es francamente muy interesante. Gracias, Víctor. Te pido que dejes de compartir la pantalla, si puede ser, Víctor, así sí, vemos claro, las perdón. Caras de todos. Ahí está. Si hace falta ahí, volver ahí, con algo. Gracias. Bueno, vuelvo a chequear el chat. Disculpen. Ahí lo tengo. Te van ¿cuántas caras preguntas conocidas? Te consultan, Víctor, acá tu opinión sobre la cuota 481, qué puede llegar a pasar con esta cuota. Bueno, todos conocemos lo que ha sucedido con el recorte, pero una opinión sobre la situación actual de esto. No, yo lo que diría, la verdad que ustedes lo tienen muy claro, en 5 años las 48.000 que supimos tener el año pasado se van a transformar en 10.000 para el conjunto de los 5 países que quedamos amuchados en ese pedacito, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Argentina y Uruguay, o sea que va a ser poco. Sin embargo, yo que siempre tiendo a ver la mitad del vaso lleno, veo en el Brexit una enorme oportunidad si somos capaces de hacer una buena negociación con lo que diríamos la porción del continente y la porción del Reino Unido, de las islas. Australia y Nueva Zelanda se están moviendo muy fuerte para precisamente, sobre todo en el Reino Unido, que es un gran importador y consumidor de carnes y tradicional de los países que mencioné, incluyendo el nuestro, diría, por ahí armamos una cuotita nuevo, digamos, parecida a la 481, pero para nosotros, y si metemos pierna fuerte y no le tenemos miedo al rival, deberíamos conseguir meter al feedlot dentro de la cuota Hilton. Ahí lo tenemos al líder de ustedes, que como yo, los dos grandotes, pasa el hombre pero no la pelota, mejor dicho al revés, pasará la pelota pero no el hombre. Vamos a pelearla, tenemos una ventanita hasta fin de año y no aflojemos. Gracias, Víctor, muchas gracias. Así es, sigamos con ese tema. Sigo con otra pregunta. Víctor, ¿qué opina del precio de venta al consumo? Si subirá el precio de la carne en el mostrador, ya que hoy el precio de la invernada no da. La verdad es que honestamente me encantaría que ocurriera, pero no lo veo, no lo veo. La verdad es que mi visión, y ojalá me equivoque, no estoy viendo que el mercado y el consumo pueda acompañar los precios. A lo mejor ahora se da por una circunstancia de semanas coyuntural en que la exportación cambió de categoría, dejó la vaca y salió a buscar el novillo, y el novillo está faltando, entonces se empieza a comprar el que antes te rechazaba, de 400, 410, 420, el entrepesado que buscaba el supermercado, y a lo mejor ahora estamos viendo un solapamiento, digamos, de demanda por esa categoría que la hace subir, pero pasado esta coyuntura, no estoy viendo que el consumo, sobre todo el liviano, pueda acompañar de alguna manera la suba del ternero para que el negocio cierre en un engorde corto de ternero liviano. No lo veo, ojalá ocurra. Soy criador, recriador y nada, me encantaría más, pero no lo veo, no lo veo. Muy bien, voy con 2 consultas más que hay, Víctor, y después en todo caso, bueno, Juan también, si querés acotar algo, nos avisás. Te piden una visión de opinólogo justamente con respecto al proteccionismo en las exportaciones y qué impacto puede tener en el mercado de las carnes. Yo creo que el mercado más complicado para nosotros, pero que es central, que es Europa, y sobre todo Europa metida en el Brexit, y con fuerte, digamos así, presión de grupos ambientalistas, etcétera, etcétera. Yo no desecharía prepararme para una embestida de mayor proteccionismo. Vuelvo a insistir, lo viví duramente en el post-Vaca Loca. La mayoría de los jóvenes que están acá no les tocó, pero a mí sí me tocó.
Yo estaba en el mercado, incluso con oficinas en Europa, en el año 95, cuando la vaca loca destruyó, digamos, la demanda fundamentalmente, ya aparecieron los franceses, los irlandeses, los mismos, los actores de siempre, digamos, diciendo que la única garantía de poder comer carne sin enfermarse era comiéndola local, porque los veterinarios y todas esas historias, yo creo que se viene, y si como país, y como grupo, y como mesa, y como sector, no nos preparamos, nos va a costar algunos pesos el proteccionismo. Muy bien, Víctor, voy con la última entonces. Me preguntan una opinión generalizada sobre los precios de la categoría vaca. ¿Qué estás viendo para estos días? Y bueno, hasta que no se recupere China, complicada porque no hay otro destino. Con lo cual yo diría, la vaca la veo complicada por lo menos 2 meses, como les dije. Yo creo que julio y agosto vamos a tener un China amesetado, complicado, con rebrotes, con renegociaciones, con acomodamiento, como lo vivimos en enero, febrero y marzo de este año, sobre todo enero y febrero. Y después sí, yo creo que ya en septiembre, octubre vamos a tener un China nuevamente demandante. Espero que ya el tema de los rebrotes se haya resuelto y ahí sí veo una recuperación. O sea que si hay alguien que está comprando vacas de invernada para julio y va a salir en septiembre, octubre, probablemente pague las cuentas si le queda algún pesito. Bueno, Víctor, nuevamente agradecerte por la presentación. Si alguien tiene alguna consulta, como Juan dejó un mail también, que es cámara@fitlot.com.ar, pueden mandárnosla, la vamos a hacer llegar a Víctor y poder contestarla. Juan, veo que te abriste el micrófono, adelante. Sí, no, estaba leyendo el chat y bueno, tratando de resumir el volumen de información que Víctor nos brindó y el análisis. Por ahí nos quedó, ahí hay un, en el chat creo que quedó algo. Si el novillo que demandará China o el mercado posible que tenemos para desarrollar, que sabemos que competencia, esto lo agrego yo con el australiano, que hoy ocupa gran parte de ese nicho, ¿será un novillo, preguntan acá, de 500 kilos, muy pesado, o lo ves como un novillo mediano, tipo 481? O sea, ¿cómo imaginás ese posible novillo a China? Bueno, acá en vez de tomarme un mate, me voy a tomar un whisky, y entonces tomo más coraje, digamos. A ver, definamos 2 minutos el mercado chino en general, algo imposible porque es un continente lleno de nichos de mercado, y todos son continentes, o sea que podés ir para cualquier lado y en cualquier caso vas a quedar chico. Pero yo diría, en términos generales, China no está buscando un animal engrasado o sobreengrasado. Por lo tanto, mi primera reflexión, hasta que efectivamente encontremos el nicho del marmoreado, etcétera, etcétera, yo te diría, hoy veo más un novillo tipo Vero, un grasa 1, bien terminado, pero no excesivo en grasa, o en todo caso un MEG, si cabe, digamos así, para imaginarlo, que arrancaríamos más cerca del overo y del MEG para después ir entrando en nichos más angus y marmoreo. No sé si con esto definí lo que me estabas preguntando, pero si yo hoy tuviera que decir con qué arranco para pasar de la vaca al novillo, arrancaría con carne muy buena, con carne de animal joven, con carne de color más rosado que rojo intenso, con grasa blanca, con todo lo que ustedes saben hacer muy bien, sin exceso de grasa. Hoy lo definiría como tal vez más overo y MEG. Clarísimo. Muy bien, Víctor. Gracias, Juan, por esa pregunta que me había quedado, una de las últimas, y me había quedado pendiente.